Gracias por suscribirte. El rey Guillermo Alejandro impone un divertido traje al presidente de Corea del Sur. El rey Guillermo Alejandro de Holanda escoltó al presidente surcoreano Yun Suk Yeol en una visita de Estado a su reino, y los dos hombres tuvieron que ponerse unos trajes muy extraños. El martes 12 de diciembre de 2023 en Beldoven, en los suburbios industriales de Enhofen. Muestra a hombres y mujeres vestidos con monos blancos con capucha uno de ellos azul, tocados y zapatillas con velcro, con máscaras en la cara y guantes en las manos, permanecen en posición de firmes frente a una puerta, esperando a que otro grupo de personas se acerque a ellos. Llevan el mismo equipo de protección, pero en azul marino y blanco. Hay que mirar muy de cerca para reconocer al rey Guillermo Alejandro de Holanda, en medio de los tres hombres que caminan en primera fila solo se le puede identificar por su mirada a su derecha el presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol. Si el soberano holandés y el presidente surcoreano están camuflados de esta manera es porque en la agenda de la visita de estado de este último a los Países Bajos figuraba una visita a la sede de ASML, Advanced Semiconductor Materials Lithography. Fundada en 1984, esta empresa de casi 40.000 empleados que trabajan en Beethoven y Berlín, así como en Estados Unidos. China, Japón, Taiwán y Corea del Sur es hoy uno de los líderes mundiales en innovación de la industria de semiconductores y suministra a los fabricantes de chips todo lo que necesitan hardware, software y servicios para producir en serie modelos de silicio mediante litografía, según el sitio web de ASML. Y sus plantas de montaje son salas blancas, ni la más mínima mota de polvo, por muy real que sea.